Hola mis panas de YouTube, si les gusta este contenido, les agradecería si dejaran su like y se suscribieran, ya que más del 80% de las personas que mira mis vídeos no está suscrita. Gracias y fin del comunicado. Hola mis panas, porque ustedes lo pidieron, hemos regresado con más TikToks.exe, al parecer les está gustando esta nueva serie, así que hoy les traigo la parte 2 de estos videos perturbadores. Mis panas, hoy les tengo una oferta muy especial. Todos los que pongan en los comentarios la palabra terror, les voy a regalar un saludo y un corazón. Aprovechen la gran oferta. Pues ya nos encontramos aquí, panas. Es hora de comenzar con el primer TikTok.exe del día de hoy. ¡Ay carajo! ¿Qué acabamos de ver? El Mario se acaba de comer a una persona, aunque sabemos que algo así sería imposible que pasara, no deja de ser algo perturbador. ¡Ay no me jodas! Payasos, son la cosa que más odio en este mundo. Ok, de momento vamos muy tranquilos, esperemos que las cosas no se pongan más aterradoras. Miren panas, es el hombre araña, seguro él nos va a salvar de lo perturbador. Ay carajo, estoy seguro que esto no es un evento canónico. Carajo, el video no fue para nada aterrador, pero eso no me lo esperaba. Ok, ahora nos encontramos en una granja, algo me dice que alguien se va a querer robar las vacas. WTF, no fue lo que yo esperaba, pero aún así es perturbador. ¿Qué carajos les pasa a las personas que crean estos videos? No gracias amigo, ya no quiero los regalos, te los puedes quedar. Fuera de bromas, si ese enano estuviera en mi árbol de Navidad les juro que yo sí quemo toda la casa. Miren qué bonita vista, yo siempre he tenido ganas de subir a uno de estos globos voladores, el problema es que le tengo miedo a las alturas. Retiro lo dicho, ya se me quitaron las ganas de subirme a esas cosas. Pero si solo es un gato, eso no tiene nada de aterrador. Carajo, no era un gato, era una cabeza con patas de araña. Bueno, después de un largo día, no hay nada como tomar un rico helado, ahora ya nada puede salir mal. Now you see me? No, you don't. Are you scared? You should be. No. Carajo, tengo que dejar de ver estos videos en la madrugada. Panas, ¿vieron eso? El hada de los dientes nos va a venir a visitar. Ok, es horriblemente fea, pero al menos sí nos dio dinero, solo espero que no se lleve nuestra alma. Regresamos a un bosque, no sé por qué, pero siempre en la noche suelen ser muy aterradores.
carajo, otra mano gigante, a este paso voy a soñar que me secuestra una mano gigante mientras duermo. ¿Vieron eso? Es un gato alienígena, definitivamente lo quiero de mascota. Pero si solamente son calabazas, no veo nada aterrador en esto. Carajo, no se puede confiar en nada de estos videos, tratan de asustarnos a como de lugar. Ok, estamos en el subterráneo, algo me dice que van a comenzar a salir fantasmas, ya que es lo único que puede asustar a personas en un lugar como este. Pues al final fue solo una rata gigante, ¿en serio qué les pasa a las personas que crean estos videos? ¿Acaso soñaron estas cosas? ¿O de dónde sacan tantas ideas perturbadoras? Esperemos que el siguiente video no sea tan insano, ya quiero ver uno más normal. Ahora ya entiendo por qué siempre les tuve tanto miedo a los furbis, están todos feos, ni siquiera ha comenzado el siguiente video, y ya sabemos que será muy perturbador, con nuestro amigo el Toronjas. Pero qué locura acabamos de ver, creo que esto cada vez se pone más extraño. Siguiente TikTok del día, panas, la verdad esto se está poniendo muy aterrador, esperemos que no sea nada tan loco. Pero si es mi viejo amigo Oogie Boogie, y parece que nos quiere dar un abrazo, pues yo creo que no, mi amigo, hoy no tengo ganas de abrazos gratis, así que adiós. Pero qué carajos acabamos de ver, creo que esta segunda parte de los TikToks.exe fue más perturbadora que el primer video, yo creo que tenemos que dejarlo por aquí ya que si seguimos viendo nos va a dar un infarto, pero si ustedes lo quieren y dejan su pulgar arriba, les prometo traer una parte número 3, muchas gracias por llegar hasta el final del video, además si quieren pueden dejarme sus sugerencias sobre otros videos a los cuales quieren que reaccionemos, también los invito a suscribirse ya que no cuesta un peso, y si les gustó el video, pongan su pulgar arriba, eso me ayudaría bastante. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chao, se les quiere.